Hola amigos, ¿cómo están? Yo encantada de estar aquí porque, bueno, tengo dos invitados extraordinarios en esta sección de hombres y mujeres destacados. Y le damos la bienvenida a Paulina Ampudia y a Sergio Barrientos. Gracias a ustedes, bienvenidos. Pues bueno, les quiero platicar que ellos son máster, que ellos son expertos y además, bueno, ya son parte de la familia de Cadena Internacional de Televisión porque comienzan aquí un gran proyecto y bueno, pues como lo dijo una invitada hace rato, no es un proyecto, ya es una realidad. Así es. Porque, y platíquenme por favor, aquí en Cadena Internacional de Televisión estamos siempre muy ocupados respecto al desarrollo humano. ¿Qué es lo que ustedes nos están ofreciendo a partir de este momento? Bueno, pues el ofrecimiento que estamos desarrollando a partir de este momento es el poder ser parte de una federación. Nosotros somos parte de la Federación Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano, donde el objetivo principal es el poder acreditar, el poder certificar, ya que en el mundo del desarrollo humano hay áreas que no están cubiertas, que no están todavía certificadas. Por ejemplo, el tema del coaching, que en los últimos años, en el tema de los talleres vivenciales, han sido pues fuertemente atacados, vamos a llamarle así, y realmente no hay un órgano regulador. Nosotros no vamos a regular como tal, pero sí vamos a dar como ese sello de calidad, como si fuéramos un ISO 9000, por ejemplo. Claro. Donde las empresas y sobre todo el público que asista a todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, pues tengan esa credibilidad, el que puedan decir, sí, claro, voy a ir con esa empresa porque cumple con todas las características que requiere tener el centro y que requiere tener los especialistas que están al frente de todo esto. Ahora, ¿por qué también nos estamos metiendo con los especialistas? También hemos encontrado en los últimos años de gente que desafortunadamente no está preparada. Claro. Hizo los procesos, se aprendió todo lo que es el manual, pero realmente no sabe lo que está haciendo. Y esto es muy delicado porque al final de cuentas son seres humanos donde requieren un acompañamiento profesional. Claro. Y qué mejor de un documento. Y justamente por eso es que estamos ofreciendo estos servicios a través de la Federación Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano. Me queda claro que el nombre lo dice todo. Ustedes están generando algo que sea pues benéfico, porque bien lo dices, es muy importante el desarrollo humano, pero saber realmente con qué persona vas. Claro. Y qué calidad moral tiene y qué conocimientos también para poder ayudar a que tu proceso realmente sirva, realmente te nutra. Sí, claro. Entonces, darle credibilidad sobre todo a todas las empresas. Bueno, nosotros vamos a certificar, asegurarnos, acreditar que son empresas que llevan el proceso como se debe llevar. Claro. ¿No? Que sus entrenadores son también preparados, como dice Sergio, que no nada más se lo aprendieron y ya lo vinieron a dar, porque ya tenemos o hemos visto muchas personas que se lo aprenden, vienen y lo dan. Nosotros somos psicólogos y también eso va a dar muchísima credibilidad a la federación, porque nosotros estamos involucrados 100% en el tema del desarrollo humano. Como bien dicen, son vidas. Claro, entonces, ustedes tienen una base, háganse más para acá, claro, para que nos veamos sí, juntitos. Sí. Ustedes ya tienen una base porque, bueno, ustedes estudiaron psicología, de así ahí es. Parte todo para poder realmente consolidar esta Federación de Desarrollo Humano. Y bueno, pues platíquenos, por favor, ¿cómo puede hacer la gente de alguna manera que quiere comenzar un proceso? Y pues que dice, yo cómo le hago, a quién busco, etcétera. Me imagino que ustedes van a tener en la federación una gran cartera de gente especialista que realmente esté avalada por la federación y que puedan aportar, servir en estos procesos. Mira, la próxima semana estaremos ya sacando lo que son las convocatorias para que aquellos centros de transformación tengan todas las características, puedan ser parte de los entrenadores. Y también nos vamos a meter a los espacios de renta donde se realizan diferentes cursos, etcétera, 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 de desarrollo humano. ¿Por qué también nos estamos metiendo en esa área? Porque ha sido un área donde igual la gente no está cuidada, la gente desafortunadamente no tiene esa confianza de poder ir a esos espacios de renta. Entonces también nos vamos a meter ahí.
Y a partir de la siguiente semana, una vez que salga la convocatoria, vamos a poder ofrecer los servicios para que se puedan adherir a lo que es la federación. Y posteriormente vamos a dar una lista de nombres de centros y de profesionales que tienen nuestro aval. Y esto va a permitir que las mismas empresas de transformación digan, hey, estamos acreditados por esta federación. Claro. Tanto las empresas como los especialistas y los centros. Y no nada más de coaching, también todo lo que tenga que ver con desarrollo humano. Porque también hay gente que busca un lugar para dar un taller, una conferencia, una capacitación, y las instalaciones no son las adecuadas. Entonces también vamos a acreditar a los centros justo para todas las personas que se dedican al desarrollo humano. Y aquí hay algo importante mencionar. En el caso de los talleres vivenciales, lo que nosotros vamos a acreditar y avalar es el trabajo de desarrollo humano. O sea, no el proceso o el protocolo que se lleva en una trilogía, por ejemplo, sino que realmente estén haciendo los ejercicios, que realmente la gente esté preparada. Y una de las preguntas que siempre me han hecho en los últimos meses es, oye, ¿y qué sucede si encontramos gente que no está preparada? Bueno, la vamos a invitar a que tenga diferentes cursos. Nos vamos a dar un curso de nivelación para todas aquellas personas que no tengan los conocimientos adecuados, vamos a poderlas apoyar. O sea, tampoco se trata de que, bueno, no tienen los conocimientos, adiós, ya no puedes trabajar. No, para nada. Te nos vamos digo a apoyar. Como, claro, exactamente, claro, lo vamos a estar apoyando. Sí, eso es muy importante. Que la federación también, dices, bueno, avalo, pero no califico quién sirve y quién no sirve. Así, realmente, lo que va a hacer la federación es decir, bueno, tú ya estás calificado, adelante. No estás calificado todavía, aprende con nosotros. Claro, exactamente. Ese es el objetivo principal, el poder apoyar a aquellos profesionales que de alguna forma no tienen los conocimientos. Y lo vamos a hacer a través de plataformas. Tenemos plataformas ya creadas donde ellos van a poder entrar y van a poder ver los temas. Por ejemplo, está el tema de Gestalt, está el tema de programación neolingüística, está el tema cognitivo-conductual, hay algunos libros que están dentro de la plataforma. La verdad, es un proyecto muy interesante donde vamos a darle ese power a los entrenadores, porque, ojo, también hay entrenadores que están preparados, pero la invitación es, ¿quieres ir a otro nivel? Aquí está esta plataforma para poder potencializar los conocimientos que ya tienes. Y bueno, pues también les comentaba que ustedes comienzan aquí un programa porque Cadena Internacional Televisión siempre, lo más importante y lo que platicábamos hace rato fuera del aire, es el desarrollo humano. Así quienes es. No reconocemos que podemos mejorar, pues bueno, estamos fritos, ¿verdad? Y los que sí lo reconocemos, bueno, generamos y hacemos que toda nuestra vida vaya mejorando, porque para eso estamos aquí, para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo, para seguir avanzando. Así es. Mira, nosotros iniciamos este proyecto en el mes de agosto, donde tenemos un programa donde vamos a invitar justamente a esas personalidades que ya tienen nuestro sello, aquellos centros donde van a poder anunciar sus entrenamientos, sus servicios y los profesionales, pues todo su currículum, porque hay profesionales que solamente los conocen en ese centro y ya, y es gente que de verdad podría aportar a través de temas, a través de su participación en los programas, y digo, y qué mejor tener este espacio. Creo que somos la primer federación en México que vamos a tener nuestro propio programa de televisión para poder fortalecer todo este trabajo que hace falta aquí en México. Bueno, en México y yo creo que en toda en América Latina también. Claro, en todo el mundo. Si tú eres dueño de un centro de transformación, si eres coach, entrenador, si eres dueño de espacios de renta y te interesa formar parte de la federación, contáctanos, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos como Federación Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano, así estamos en todas las redes sociales. Contáctanos para que te podamos informar cómo ser parte de la federación. Claro, y Cadena Internacional Televisión también los apoya porque sabemos gracias, de antemano que Paulina, que Sergio son personas que realmente están generando esto pues por el bienestar de todos y porque cada
pues cada segundo de nuestra vida sea de agradecimiento, sea aprovechado y pues nada más abrirnos a recibir todo lo bueno que Dios siempre ha hecho por nosotros, lo sigue haciendo y es nuestro, nada más por reconocerlo y estar con los especialistas y pues hacer que esta realidad sea para todos, no nada más que de pronto veas y digas, caray, cómo me proyecta esta persona, esta energía bonita, esta vivencia padre, sino que tú también la vivas, que tú también digas, wow, no nada más lo veo en otros seres, en otras personas, yo también lo vivo, ¿por qué? Porque lo estoy creando. Así es, exactamente. Y pues está la invitación para que se nos acerquen a nosotros todas esas personalidades que no tienen algún documento, que no tienen esa formación, bueno, pues lo van a poder hacer a través de nosotros, ya que nosotros como federación también tenemos escuelas de formación, que si nosotros no lo tenemos, bueno, pues por eso tenemos varios afiliados, para que de esa forma se puedan acercar a esas escuelas y se puedan normalizar. Un plus que vamos a tener aquí en Cadena Internacional es que todos los que formen parte de la federación también van a poder venir acá a dar sus experiencias, a platicarnos de lo que hacen, promover sus centros, sus talleres, sus cursos. De verdad, Infórmate es una oportunidad increíble. Como bien dice Sergio, es un espacio que nos abrió Cadena Internacional y nosotros, bueno, felices de formar parte de ellos, formar parte de esta televisora y, bueno, 100% comprometidos con el desarrollo humano. Como bien dices, Caro, depende de nosotros llevar esto a más personas, a más familias, para que, bueno, todos podamos vivir en plenitud, porque si yo empiezo conmigo, con mi familia, claro, bueno, esto va a crecer para que tengamos un mundo mucho mejor para todos. Claro, todo suma, todo nutre, y qué así padre es. Porque pues sí, realmente todos somos uno, lo que así hagamos es. Por nosotros, lo vamos a hacer por los demás, y bueno, pues a seguirnos uniendo para hacer este mundo mejor y para dejar un legado realmente de algo bonito, de algo bondadoso, de algo de amor, porque ¿qué se puede ofrecer en un desarrollo humano? Eso. Claro, así es. Creo que es un área, el de desarrollo humano, que es la base de todo. O sea, tú no tienes desarrollo humano, no vas a tener salud. Claro. No vas a tener dinero, no vas a tener trabajo, porque requieres estar alineado, requieres estar bien contigo mismo. Claro, por supuesto, no, hombre, deja de tus hijos, de la pareja, claro. Absolutamente todo se refleja y como bien lo mencionas, Pau, entonces, pues bueno, a partir del mes de agosto, qué padre, porque este programa seguramente nos va a llevar a todos a otro nivel de gran aprendizaje y de seguir progresando, avanzando. A veces quisiera tener una varita mágica, ¿verdad?, como Harry Potter, y hacer que todos los humanos nos demos cuenta realmente de la grandeza que ya somos. Pero bueno, qué padre que en Cadena Internacional Televisión siempre estamos ocupados en el desarrollo humano y haciendo una realidad, y que cada vez y cada día pues se unan más y veamos seres que estén pues llenos de esa felicidad que pues a todos nos va a seguir contagiando. Que vivan así plenos. Claro, vivir plenos, claro, todos vivir plenos. ¿Es algo más que quieran agregar? No, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, ya como lo dijo Paulina, que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. No, hombre, pues sigan, por favor, a Sergio y a Paulina, porque, bueno, este programa producido también aquí por Cadena Internacional Televisión, todo un éxito, así como la federación y todo lo que sume al ser humano. Así es. Claro. Gracias. Pues, bueno, en una emisión más aquí de Hombres y Mujeres Destacados, yo soy Caro del Ángel, les mando besos, abrazos y tengan un extraordinario y feliz fin de semana en compañía de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos. Y si por ahorita no están acompañados, bueno, pues agárrense un libro, agárrense un YouTube, lo que sea, y comiencen su desarrollo humano para que cada vez puedan vivir mejor y esa proyección sea bonita y digan, wow, lo logré. Así es. Claro que sí. Gracias.